La Galería Leandro Navarro comienza en 1978, tras la salida de mi padre de la Galería Biosca, donde estuvo como director y socio desde el año 71 hasta el año 78, que ya monta su propia galería. La pandemia, bueno, tuvo unas consecuencias verdaderamente muy abruptas, porque pasamos de estar en un momento de recuperación del mercado después de una larguísima crisis económica, y cuando ya estaba la situación verdaderamente mejorando y a un ritmo muchísimo más activo, pues cae de lleno la pandemia, que volvió a ser, pues, a tener un enorme impacto. La labor que hacemos es muy importante, que la gente necesita acercarse al arte, tener una conexión con el mundo artístico, y que en épocas tan adversas como la que nos está tocando vivir, pues quizá esto tiene un valor todavía añadido, ¿no? Cruces se creó en el año 1993, el año que viene cumplimos 30 años, y es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al campo cultural. Pretende ser una alternativa a lo que son galerías convencionales desde el punto de vista del arte, pero también se dedica a otro tipo de actividades, explorando nuevos lenguajes, y aparte de el arte, performance y demás, nos dedicamos también a temas de filosofía, con tertulias y seminarios, a música, especialmente música de improvisación, y también a temas de videoarte. Te crea emociones, experiencias nuevas, debido a lenguajes que te sorprenden, a relaciones que hacen y te abren espacios y te abren nuevos mundos, ¿no? Eso es lo que me parece más importante del arte. Yo, cuando era muy, muy, muy pequeña, quería ser tres cosas. Quería ser escritora inglesa, cantante francesa y bailarina española. Y no vivía en un país donde donde haya nada de eso. Pero a un nivel bajo me salieron las tres cosas. Con eso quiero decir que las motivaciones, si te lleva algo a hacer cosas, las haces. Es un poco la inevitabilidad. El arte puede aportar algo siempre. O sea, yo creo que el arte es el último refugio que nos queda, ¿no? El único sitio donde se puede ir cuando no se puede ir a ningún lado.